que yo no sé explicar cómo me metí en este lío. Sinceramente, yo no sé cómo decirles toda la verdad. Sí, yo cometí muchos errores en mi vida. Errores que me costaron caro. Errores que de alguna manera me hicieron tropezar, fallar, mentir, engañar. ¿Cuántas veces yo no supe cómo resolver mi vida y a veces tuve que tomar decisiones repentinas? Porque si no las tomaba yo, algo me podría pasar. Sinceramente, es por eso que le escribo mi historia, Pastor Moisés. Yo le escucho recientemente, algo de 3 meses, y por eso decidí escribirle mi historia, para contarle una parte de mi vida que no lo conté a nadie. Muchas gracias, Pastor. Existen cosas que la vida nos hace dar cierto, y algunas sí dieron muy ciertas para mí. Yo siempre tuve una buena mamá y un buen papá. Ellos me educaron y me cuidaron de una manera que yo era, o sea, ¿cómo decirte? Yo era muy cuidado por ellos. Yo era muy bien tratado por ellos, muy bien amado por ellos. Mis papás siempre me enseñaron la educación, el amor, el respeto. Siempre estaba en la casa por eso. Papá siempre me decía a mí, cuando seas más viejo, hijo, cuando seas más grande, hijo, yo quiero que tú vayas al mundo entero a visitar, que vos seas un profesional, que a vos te vaya bien, papacho. Yo quiero que vos seas un hombre de suceso, hijo mío. Yo quiero que vos seas un hombre que seas responsable con sus hijos, con su esposa. Ese siempre fue el sueño de mi papá. Que yo pueda ser una persona que cumple los deberes familiares, ¿sabes? Que cumple los deberes de la casa. Por lo menos era lo que papá soñaba para mí. Y él siempre me decía, si vos te vas a dedicar, si vos vas a luchar, si vos vas a hacer las cosas bien, todo te va a ir bien, hijito. En esta vida, las cosas van bien para quien se esfuerza. Y si tú te vas a esforzar, hijo mío, todo te va a ir bien. Por eso, siempre desde pequeño fui muy esforzado. Siempre he trabajado duramente, Pastor Moisés. Duramente. Trabajé de una manera muy ardua para tener lo poco que tengo hoy día. Siempre me he dedicado a trabajar constantemente y siempre he hecho de todo un poco. Yo no sé estar parado, no me gusta estar parado, no. Yo trabajo todo el tiempo, todo instante, yo trabajo. Yo hago aquí, yo hago allí, yo me muevo, ¿sabes? Hasta un poco de albañil, un poco de trabajo aquí normal, de todo un poco. Incluso fue por eso que hasta llegué a Brasil, ¿no? Para trabajar de costurero, porque nunca me gustó estar parado a mí. Siempre he sido muy dedicado al trabajo, toda mi vida. Cuando yo conocí a mi esposa, cuando yo la conocí a ella, su nombre de ella era Hilda. Bueno, por lo menos es lo que ella me ha dicho. Yo le conocí a ella, fue gracias a papá. Hilda fue una joven que papá conoció a través de un fornecedor que papá tenía. Este fornecedor le dice a mi papá, mire, estoy con una joven acá, no estás necesitando de funcionario. No estás necesitando de funcionario. Yo tengo aquí una joven
que ella trabaja bien, le gusta trabajar, es una persona buena. Es una persona buena, ella le gusta trabajar. ¿No quieres agasártelo para trabajar? Fue así que todo comenzó. Fue de esta manera que todo comenzó. Yo le dije ya, papá le dijo ya, que venga a trabajar aquí. Mi papá recibió a Hilda para trabajar en la casa. Yo comencé a tener un cariño por Hilda. Hilda ayudaba mucho a mi papá y a mi mamá. Hilda ayudaba mucho a los quehaceres de la casa, ¿sabes? Era una chica muy pronta. Ella también no era parada. Le gustaba trabajar. Ella le gustaba trabajar. Fue así que yo le conocí a ella. Fue de esa manera que yo le conocí a Hilda. Una joven muy trabajadora, valiente, guerrera. Pastor Moisés era una joven que se destacaba en todo el trabajo que teníamos en la casa. Ella era una joven que se destacaba, incluso ella me decía, ¿qué vas a hacer? Si vas a hacer ahí, yo puedo estar trabajando allá. En cuanto tú estás arreglando aquí, yo puedo estar arreglando allá. Nosotros teníamos una panadería, Pastor Moisés. Papá había montado una panadería. Hilda sabía hacer todos los panes. Hilda sabía hacer todos los panes. Y no solo eso. Hilda sabía hacer fideo. Hilda sabía cocinar. Y Hilda decía, tal vez no debíamos vender solo pan aquí. Podíamos vender comida también. Yo puedo estar vendiendo comida aquí en la puerta. Y ustedes van vendiendo los panes ahí. Una chica de arranque. Una chica de arranque. ¡Buah! Papá me la presentó. Papá presenta a Hilda a la casa. Yo quedo feliz. Sí, pastor. Yo quedo feliz. Yo digo, wow. Hilda. Hilda era una chica, ¿cómo te puedo decir? Era una chica muy bonita. Hasta bonita por demás. Todos en la casa o alrededor siempre decían, wow, es tu prima, es tu hermana. Wow, qué bonita, ¿eh? Qué chica más bonita. Qué chica más, Dios mío. Qué mujer más linda. Era así que la gente decía. Algunos changos, yo me acuerdo que el Jorge, el André, el Ángel, que eran unos amigos míos, solo venían a comprar pan por causa de la Hilda. Oye, ¿y esa tu hermana ya tiene dueño nada, ¿eh? Ya tiene dueño nada. Bueno. Fue de esa manera que yo y Hilda comenzamos a conversar. Comenzamos a tener una conversa entre los dos. Yo comienzo a hablar con ella. Comienzo a acercarme. Yo me acuerdo que cuando estábamos haciendo la masa, ¿sabes? Estábamos preparando la masa, todo bonito y todo eso. Y yo le agarré sus manos. Agarré su mano. Quedé con miedo. Le agarré su mano. Oh, perdón, disculpa. Fue sin querer. Mentira, no fue sin querer. Fue de verdad. Yo quería mismo agarrarle sus manos de ella. Agarré sus manos. Y Hilda, perdón, discúlpame. Discúlpame, Hilda. Hilda y yo comenzamos a tener una cierta, no sé cómo puedo decirte, una cierta tensión. Yo notaba que ella me miraba diferente. Yo notaba que ella me trataba diferente, ¿sabes? Ella me decía, tú eres muy bueno, tú eres muy trabajador. Yo no conocí hombre así tan trabajador. Yo no te voy a negar, Pastor Moisés. Yo soy feo. Yo soy feo, Pastor Moisés. Yo no soy bonito. Es difícil que una chica me mire. Es difícil que una chica quiera estar conmigo porque yo no soy bonito. Yo soy todo recto. Yo no soy bonito. Ni de cuerpo, ni de rostro. Era difícil que una mujer me mire. Peor una mujer. Al nivel de Hilda.
Yo era feo, yo no voy a mentirte, pastor, yo no voy a decir que soy lindo. Yo no soy. Yo soy feo. Yo soy muy feo. Siempre he sido feo. Por eso yo no enamoraba. Cuando yo conocí a Hilda, yo ya debía tener ahí mis 22 años, 21 años. Hoy, pastor, yo ya tengo mis 30 añitos. Pero en aquella época, pastor Moisés, yo estaba enamorado. Y cuando ella comenzó a mirarme, ¿sabes? Así, medio como a mirarme y todo eso, yo me quedaba feliz. Es primera vez que una mujer me mira así. Es primera vez que una mujer se interesa de mí. Es la primera vez que una mujer me mira de esa manera. Pastor, la gente se hacía la burla de mí. Pero Hilda no. Hilda decía, él puede ser feo, mas es trabajador. Él puede ser feo, mas mañana él va a tener dinero. Él puede ser feo, mas es jefe, ustedes empleados. Él puede ser feo, mas tiene carácter. ¿De qué adianta un bonito cholero? Prefiero un feo que sea alguien que sea fiel. Feo, pero fiel. Feo, pero fiel. ¿De qué adianta un bonito y que sea problemático? Los bonitos siempre dan problema, pastor Moisés. ¿Quién es bonito? Siempre es zafado. Disculpa la expresión. Disculpa decir esto, pastor, mas es la verdad. Los bonitos son zafados. A una, otra chica siempre están molestando, siempre están coqueteando por ahí. Bueno, ella decía así. Yo prefiero un feo, porque el feo es fiel. El feo es fiel. Tu marido es fiel, es que él es feo. Tu esposo es fiel, es que él es feo. Bueno, por lo menos, era de esa manera que ella decía. Esa era la filosofía de ella, ¿no? Ella siempre hablaba así. Y yo, o sea, ¿qué te puedo decir? Yo quedé interesado en ella. Algunos amigos que ya la conocían a muchos y otros tiempos, algunos amigos que ya sabían quién era ella, me decían, toma cuidado con esa de ahí. ¿La Hilda dice que está trabajando en tu casa? Sí, la Hilda. Ah, la Hilda. Oh, la Hilda. Buenos recuerdos con la Hilda. Cuidado, Cuidado con la Hilda, porque la Hilda es medio león. ¿León? Ajá. La Hilda es peligrosa. La Hilda, toma cuidado con ella. Algunas señoras, ¿sabes? De la casa, sí, vecinas, siempre decían, ahí tienes tu hijo, vas a tomar cuidado pues con esa Hilda. Esa Hilda, mañuda es. Esa chica no ve, con uno con otro sabe estar. Esa chica grave es. No, es que nos ayuda a trabajar, no, para trabajar bien es. Pero es una chica, ay, bien calincha siempre es. Las señoras comenzaban a hablar mucho de la Hilda. Que la Hilda. Otros decían, ¿y la Hilda? La Hilda está en tu casa. Te vas a cuidar. Porque esa Hilda ahí es safada. En otras palabras, pastor, ¿lo que decía? Es una safada. Ella queda molestando uno, otro. Le vas a cuidar a tu hijo trabajador es. Se nota que tu hijo es fiel, que es bueno, es amable. Vas a tomar, te lo va a fregar a tu hijo. Cuidado que te lo fregue a tu hijo. Por eso mamá no le gustaba que yo esté cerca de la Hilda. Mamá siempre me decía, no te me vas a acercar mucho a esa chica. Para, mami. Para de juzgarle a la Hilda. No podemos juzgarle a la Hilda por lo que la gente está diciendo. La gente a veces habla por hablar. La gente a veces habla por demás, mami. No podemos ser así. No podemos ser de esa manera, mami. No. Esa Hilda no me cae bien. No sé por qué. Yo sé que ella trabaja, es valiente. Y es verdad.
muy guerrera, la mujer más trabajadora que ya conocí en mi vida. Hasta el día de hoy. Yo no conocí una mujer que trabaje tanto como ella. Porque, pastor, ella trabajaba hasta madrugada. Se levantaba 5 de la mañana todos los días para trabajar. ¿Sabes? Valienta, guerrera. Porque hoy en día algunas mujeres, no todas, ¿no?, son muy delicadas. De cualquier cosita ya se encaman, de cualquier cosita ya se están con dolor aquí, dolor allí. Discúlpame, mas es lo que yo veo, pastor, es lo que yo veo. Ella no era así. Aunque enferma, ella está trabajando. Aunque mal, ella está haciendo las cosas. Fue así que yo ya comencé a tener un contacto mayor con la Hilda. No era ahora solo la mano. Ahora también era un abrazo. No era solo un abrazo. De aquí a poquito era tengo que ir a comprar algunas cosas para la panadería. ¿Sabes? Harinas, esas cosas tengo que ir a comprar. ¿Será que no quieres ir conmigo? Podemos ir. Claro, vamos. A mí me gusta pasear. Entrábamos en el caso y comenzábamos a ir. A dar una vuelta. A salir por aquí. Salir por allí. Fue así que Hilda y yo hemos comenzado a tener nuestro primer beso, segundo beso, tercer beso. De aquí a poco hemos comenzado a enamorar a escondidas. Hilda me decía: no le vas a decir a tu mamá ni a tu papá, porque parece que a tu papá y a tu mamá no les caigo bien. Parece que a tu mamá y a tu papá yo no les caigo bien. Parece que ellos no me quieren. Parece que ellos tienen algo contra mí, no sé. Yo siento que tu papá y tu mamá no me quieren. No importa. No importa si mi papá o mi mamá no te quiere. Yo voy a estar contigo, Hilda. ¿Y sabes qué, Hilda? Yo me quiero juntar contigo. Quiero tener una familia contigo. Quiero construir mi hogar contigo. Yo quiero vivir toda mi vida contigo, Hilda. Y yo también, mi amor. Y yo también. Y yo te amo. De verdad, yo te quiero. Yo te amo mucho. Yo quisiera realmente también seguir una vida contigo. Fue así que comenzó nuestro romance, Pastor Moisés. Fue de esa manera. Fue de esa forma. Mis amigos en algunas veces me vieron entrar en un mercado con ella o en el coche, a veces agarrándole la mano, y me decían: ¿estás con la Hilda? Sí, estoy con la Hilda. ¿Y qué? Cuate, ¿pero le conoces a ella? Puta, esa chica peligrosa es, cara. Deberías cuidarte. Esa chica, la Hilda, ¿no ve? Peligrosa es. Esa mujer no se controla. Deberías tener cuidado. Esa mujer es peligrosa. Esa mujer no sé si vale la pena. ¿Por qué no te cuidas? Deberías cuidarte. Deberías cuidarte porque La Hilda es peligrosa. La Hilda, ella es muy peligrosa. Todos me hablaban de ella. ¿Sabes qué? Ustedes están con envidia porque yo estoy con ella y ustedes no están. Es eso. Esa es la pura verdad. Ustedes están con envidia porque yo estoy con ella y ustedes no. Así que paren de fregarme, por favor, porque yo voy a seguir con la Hilda. Ustedes, queriendo o no queriendo, no es eso. No es eso. Nosotros solo queremos tu bien, mi amigo. Todos me decían eso. Es que esa chica, no sé, cara. Yo sé que ella está o no sé con quién. Dice que hasta con, no sé, con toda clase de hombres sabe meterse. Otros hablan que ella hacía cosas selladas, no sé. ¿Sabes? Cosas selladas por plata, dice. Eso es todo mentira. Yo llegué a preguntarle a ella: Hilda, discúlpame hacerte esta pregunta. Discúlpame hablarte de esto, cariño, amor, mas dime la verdad. Tú, ¿has estado con otra persona antes de mí? No, mi amor. Claro, yo llegué casi a enamorar.
mas nunca enamorado. Tú eres mi primero enamorado, así, oficial. ¿Enamorado oficial? Sí, tú eres mi primer enamorado oficial, porque otro enamorado yo no he tenido. Otro enamorado, yo sinceramente no he tenido otro enamorado. Tú eres mi enamorado oficial. Mi enamorado oficial tú eres. Es lo que ella me decía. Es que a veces la gente habla que vos te metías con uno, con otro. No, no, cariño. Yo te amo a vos. Yo te quiero a vos. Tú eres el amor de mi vida. Yo solo te amo a ti y no amo a nadie más. Tú eres el amor de mi vida. Esa es la verdad. Comenzamos a enamorar a escondidas. Y nuestro enamoro, yo no le voy a mentir, nuestro enamoro era una locura. Una locura total. Un descontrol total. Yo me recuerdo de todo. Y qué pena que solo es un recuerdo. Pastor, cuando nosotros íbamos a comprar la harina para el pan, azúcar y esas cosas, ¿sabes? Teníamos que ir bien al centro de la ciudad. Entonces, tardábamos bastante. Y a veces, dependiendo del horario que volvíamos, había trancadera y todo esto, entonces teníamos un cierto problema en relación a eso. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo le decía a la Hilda, puedes ir conmigo. Vamos juntos. Y si yo me perdía en el centro 3 horas, ahora me perdía 4 horas para quedarme 1 hora con la Hilda. Si yo me perdía en el centro 5 horas, ahora me perdía 6 horas y media para quedarme 1 hora y media con la Hilda. 1 hora y media con la Hilda. Íbamos a comprar todo rapidito. A veces comprábamos todo en 3 horas y ahí nos quedábamos 3 horas juntos. 3 horas y media juntos. Nos quedábamos en un alojamiento, en un hotel, no sé. Siempre, pero nos quedábamos en algún lugar para aprovechar un momento juntos. Y ahí no faltaba beso. En ahí no faltaba abrazo. En ahí no faltaba nada entre ella y yo. Era una locura total. Mi papá nunca desconfiaba. Mi mamá solo decía, ¿por qué tanto están tardando, ah? ¿Por qué tanto están tardando? No, mami, es que hay mucha trancadera. ¿Por qué no me atiendes el celular? No, mami, no da para atender porque está muy trancado, no había señal. No había señal, esa época no teníamos satélite, entonces la señal es horrible, ¿sabes, mami? No da, no da, no hay cómo ir. Solo íbamos los dos. Los dositos nomás íbamos. Aprovechamos y nos desaparecíamos. Era un beso aquí, un beso allí. Yo nunca había estado con nadie, pastor. Yo nunca había envolvidome íntimamente con nadie, sí, yo puedo ser sincero. No, 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 no. Yo tenía, creo que mis 21 años en la época. Yo nunca había estado con una mujer. Yo siempre he estado en mi canto allí, ¿sabes? Y como yo era feo. ¿Quién iba a querer estar conmigo? Incluso algunas personas que no me conocían siempre decían, ¿es tu hermana? Es tu prima. Nunca creían que era mi enamorada. ¿Cómo una mujer tan linda, una mujer tan maravillosa, podía estar conmigo? ¿Por qué ella estaría conmigo? No, nadie se la creía. Fue así que hemos comenzado a enamorar a escondidas con ella. En la casa,
a escondidas siempre, cuando mamá estaba en un cantito, nosotros dándonos un beso allí, aquí. ¿Sabes? Todo a la escondida. En la locura de la escondida. Con miedo, que a cualquier ratito mamá tal vez nos pille. Cuidado, mi mamá. Cuidado, mi papá va a aparecer. Cuidado, tu mamá nos va a pillar. Aquí no, estás loco. Estás loca, aquí no. Era beso en la cocina. Era beso en el patio. Era un momento estar juntos que ya nos estábamos abrazando. En un momento juntos ya nos estábamos agasando. Sí, ya nos estábamos agasando. Era un momento juntos y ya nos estábamos queriendo allí, ¿sabes? En la locura de la juventud. No sé si usted me entiende, Pastor Moisés. No sé si usted me entiende. No sé si su audiencia me va a entender. No sé. Pero estábamos tan emocionados, tan locos de pasión, de amor. Y ella me decía, yo no quiero perderte, yo no quiero perderte. Yo tampoco quiero perderte. Yo tampoco quiero perderte. Yo tampoco quiero dejar de estar contigo. Yo tampoco quiero. Sí, yo te amo. Yo te quiero. Yo no quiero apartarme de ti. Yo no quiero alejarme de ti. Yo no quiero. Bueno, por lo menos todo era así. Todo estaba así. Todo estaba de esta manera. Y fue ahí, pastor. Fue en una tarde. En una tarde de jueves. Ella estaba en la cocina. Yo le agasaba de sus manos. Le daba un beso a ella. Y en cuanto lo hacía, dándole ese beso, mamá aparece. ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué le estás besando a ella? No, mami, cálmate. ¿Por qué se están... Anda a tu cuarto, Hilda. Quiero hablar con mi hijo. Anda a tu cuarto, Hilda. ¿Por qué te estás metiendo con ella? No, mami, es que yo la quiero. ¿Por qué te estás metiendo? Yo no quiero que estés... Le voy a despedir a ella. Le voy a despedir a ella. Hilda, por favor, alista tus cosas y andate de mi casa. Andate de mi casa. Yo quiero que te salgas de aquí. Yo no quiero que vos... Yo te he traído aquí para trabajar. No te he traído para enamorar con mi hijo. Yo no te he traído aquí para enamorar con mi hijo. ¿Por qué te estás metiendo con mi hijo, Hilda? ¿Ah? ¿Por qué te estás metiendo con mi hijo, Hilda? No, señora. Es que yo no quiero, no es eso. No piense mal de mí, señora, por favor. Yo tengo un respeto por su hijo. Yo tengo... ¿Qué respeto qué? Es hora de trabajo. Y ustedes están besando. Es hora de trabajo. Y ustedes están enamorando. ¡Sálgase de esta casa ahora! ¡Sálgase de esta casa ahora! Yo quiero que alces tus cosas y te salgas de aquí. ¡Salite de mi casa ahora! Mi mamá se ha descontrolado. Mi papá aparece. ¿Qué está pasando aquí? Este es tu hijo. Le he pillado besándose con la Hilda. Aquí los dos agasándose. ¿De aquí a poco qué va a pasar? ¿De aquí a poco qué va a pasar? No, yo no quiero saber. Yo quiero que ella se salga de esta casa ahorita. Yo no quiero que ella se quede aquí más ningún minuto. ¡Sal de mi casa ahora! Yo no me puedo ir. ¿Cómo así no me puedo ir? ¿Cómo así que no me puedo ir? ¿Es que qué? ¡Alza tus cosas y andate de mi casa! Tú... Ya no vas a trabajar aquí. Pagale lo que le debes. Amor, pagale lo que le debes. Que se vaya. Yo no quiero que ella esté aquí molestando a mi hijito. Ya. Yo no quiero que ella esté aquí molestando a mi hijito. Yo quiero que ella se salga de aquí. Que se salga de aquí. Fue así, pastor. Fue así, pastor. Mi mamá comenzó a botarle de la casa. Hilda se ha puesto firme y le ha dicho a mi mamá y a mí,
Yo no me puedo ir. Yo estoy embarazada de su hijo. Yo estoy esperando un bebé. Yo no me puedo ir. Yo estoy esperando un bebé. Mi mamá me ha sacudido. Mi mamá agarró una olla y comenzó a sonarme con la olla allí en la cocina. ¿Cómo que has embarazado a esa chica si te estoy hablando? Te estoy diciendo, te estoy orientando, te estoy diciendo. ¿Por qué eres así? ¿Por qué los hombres son así? Hasta vos eres así, hijo. ¿Por qué eres así? Fue difícil. Mamá comenzó a golpearme, mamá comenzó a agredirme allí en la cocina. Y papá comenzó a agasar a mi mamá. Oye, no hagas así, ya basta, ¿entendé? Son jóvenes. Son jóvenes, ¿entendé? Quédate tranquila. Para con eso, no le estés haciendo así a la guagua, déjale al chango. ¿Qué es eso? ¿Cómo le vas a pegar así a tu hijo? Para con eso. Yo estoy grávida, estoy embarazada, yo no tengo dónde ir, yo no tengo familia, yo no tengo nada. Mami, yo sé que vos quieres, entonces si la Hilda se va, yo también me voy a ir. Fue esa la manera en que pude hacer para que mamá entienda, ¿no? Fue la manera que hice para que mamá no le bote a ella. Fue la manera que hice para que mamá no tome una decisión muy precipitada, o sea, porque por mi mamá estábamos todos en la calle, más que todo ella, sí. Mamá lloró mucho. Mamá lloró mucho, pastor. Mamá cayó en lágrimas, terriblemente, diciendo, ¿cómo has podido hacer eso conmigo? ¿Cómo has podido? ¿Por qué has hecho eso conmigo? Yo siempre te he educado, tanto te estoy hablando, pero hijo, tanto te estoy diciendo, tanto te estoy hablando, te estoy diciendo que te cuides. ¿Por qué le has embarazado? ¿Qué cosa tienes en tu cabeza, chango? ¿Qué buzo eres? ¿Sonso eres acaso? ¿Cómo vas a embarazar? ¿Cómo vas a conseguir embarazar? Ay. No existe preservativo. No existe. ¿Qué sonso eres? ¿Qué tienes en tu cabeza? ¿Cómo vas a embarazar? Mi mamá lloraba. Todos los días mi mamá lloraba. Y durante un mes mi mamá no me habló, pastor. Y me daba tristeza. Mami, ya pues, háblame. Buen día, mami. Ella no me saludaba. Buenas tardes, mami. No me saludaba. La comida, ella, ¿sabes? Nada. Mamá no quería hablar conmigo en ningún momento. Mamá no quería hablar conmigo en ningún momento. Y mi papá me decía, hijo, tienes que entender a tu mamá. Tienes que entender, tu mamá está chocada, tu mamá está así. Papá fue muy comprensible conmigo. Yo te entiendo, hijo. Si quieres juntarte con ella, yo te apoyo, hijito. Júntate, hijito. Seguí tu vida. Tu mamá va a estar aceptando. Es que las mujeres celosas son, hijito, tienes que entender. Así siempre es. Bueno, nuestra vida a escondidas seguía. Solo que de esta vez con el apoyo de mi papá. Papá comenzó a decirnos que deberíamos estar allí. Solo que fue ahí que yo comencé a tener unos serios problemas con ella. Pastor, no sé. Sabes, mamá sabe, mamá tiene un sexto sentido.
sonaba su teléfono de ella. Sonaba su teléfono de ella, de Hilda. Hilda se iba a atender afuera. ¿Quién era? Ah, no era nadie, era un pariente mío. Pero has dicho que no tienes pariente. ¿Cómo era un pariente tuyo? Ah, no, tengo, pero es que no están aquí, pues, en aquí. Están en otro departamento. Ah. ¿Sabes? A veces sonaba su celular que recibió un mensaje de texto. Mensaje de texto. Ella se salía y cuando yo más tarde agarraba su celular y miraba, no había ni un mensaje. Oye, pero hace rato te han mandado un mensaje. ¿Y qué pasó con el mensaje? ¿Qué pasó con el mensaje? Ah, no había ni un mensaje. ¿Cuál mensaje? Llamada era, pero aquí no hay ni una llamada. Aquí no hay ni una llamada. ¿De cuál llamada estás hablando? ¿Ah? No, ay, no sé, es cosa de tu cabeza. Nadie me ha mandado mensaje. Ella me callaba. Ella me callaba. O sea, era constantemente de esa manera. Había algo allí. Antes yo notaba eso con menos frecuencia, pero ahora yo notaba eso con mayor frecuencia. Pastor, yo comencé a notar que ella estaba escondiendo alguna cosa. Yo no sé lo que era, pero yo iba a descubrir. Estás escuchando la Live IPV. Hoy día estamos con la historia parte 1. Dale un mega compartilhaço en el video. Puedes dar ahorita un mega me gusta. Ahorita puedes dar un me gusta. Dale un compartilhaço ahí, que tengo seguridad que esta historia les hará pensar bastante. No salgas de sintonía. Dale un compartilhaço y seguimos con la historia. Hilda, sabes, yo miro que vos, no sé, es que cuando despierto a veces en la madrugada, yo noto que estás en el teléfono. ¿Con quién estás hablando? Yo incluso fui a hablar eso con mi papá, porque hombre enseña, ¿sabes? Hombre, mi papá incluso me ha dicho, eso de ahí es raro. Mujer cuando queda 3 de la mañana se levanta para hablar con ese número, ¿ya sabes de quién es? No, papi, porque cuando alzo el número, no hay nadie. O sea, parece que ya lo apaga. Entonces tienes que tomar cuidado. Toma cuidado eso de ahí. Algo no está bien ahí, esa chica. Por eso, mamá a veces tiene razón, hijo. La mamá a veces tiene razón. ¿Sabes? Quédate experto. ¿Qué hora más o menos le pillas que está hablando? Tipo 3 de la mañana a veces está en el teléfono. 3 de la mañana ella está ahí hablando. Entonces, tienes que levantarte antes. Levantarte antes para pillarle, hijo. Tienes que ser expertise más experto que ella. La mamá sabe por qué dice. ¿Cómo vas a ser así? No puede ser así tan cabezón. Está en la cara que esa chica está andando mal. Esa chica está andando mal. Mi papá me ha dicho eso. Una mujer para que se esté andando de esa manera. Ah, andando de esa manera. Es porque algo no está bien. Papá me ha dicho eso. Encarale. Dile a ella. El único problema es que cuando yo decidí encararle, lo que ella me decía era, ¿cómo me vas a decir eso? ¿Cómo me vas a acusar que yo estoy andando con alguien? En aquí no hay... ¿Dónde está la confianza? ¿Dónde está la confianza? Tienes que confiar en mí. ¿Por qué no confías en mí? ¿Por qué no confías en mí? Vos tienes que confiar en mí. No me estás confiando. ¿Dónde está la confianza? ¿Cadé la confianza? No, no es eso, Hilda. Es que, mira, yo te veo que 3 de la mañana te levantas para hablar por celular. ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién te estás hablando, Hilda? Ya te he dicho que no es con nadie. Pero yo te escucho que estás hablando con alguien en celular. ¿Por qué mientes, Hilda? Dime la verdad, ¿estás con alguien? Hilda, ese hijo es mío mismo. Oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo me vas a decir así?
Ay, ¿sabes qué? Si tú no quieres asumir el hijo y tu mamá te debe estar metiendo esas cosas en tu cabeza, mejor yo me voy. Sigo mi vida y vos sigues la tuya. No, mamita. No, señorita. Cálmate aquí, a ver. Quien está haciendo soncera aquí eres vos. No soy yo. Eres vos. Vos eres la que está haciendo soncera aquí. Hemos comenzado a discutir. Yo comencé a volverme mucho más desconfiado. ¿Con quién ella está hablando? Y claro, algunas veces ella tenía que ir al médico y ella iba solita. Es que en algunas cosas yo no podía acompañarla. Y ella tardaba más y yo ya pensaba, ¿sabes? Yo ya me pensaba, o sea, ¿te acuerdas cuando ella se iba conmigo a comprar harina, pancito, sin que papá y mamá sepa? Nosotros nos perdíamos 3-2 horas y sí me está haciendo lo mismo. Lo que le hemos hecho a mis papás, parece que ahora ella me está haciendo a mí. Me está mintiendo. Me está engañando. Hasta que un día yo le he pillado a ella. Un día yo le he pillado a ella. Y yo le he pillado hablando en el celular. Calmate. Ya, yo sé. Calmate, ya. Yo también te quiero. Va a dar cierto, no te preocupes. Ya. Ya, también te extraño. ¿Con quién estás hablando? Con mi mamá. Dame tu celular. No, ¿para qué? Dame tu celular ahorita. No, dame tu celular. ¿Cómo que a tu mamá le dices, te extraño? Claro, a mi mamá, yo le extraño a mi mamá. Dame tu celular. Dame tu celular. Apura. Dame tu celular. Hilda, yo no pego a mujer. Pero te voy a romper tu cara si no me das ese celular. Ella agarró el celular y se trancó en el baño. ¡Hilda! ¡Abrime la puerta, Hilda! ¡Dame ese celular! No, es que vos no vas a entender. No vas a entender. ¡Dame ese celular! ¡Hilda, abrí esa puerta! ¡Abrí esa puerta ahorita! ¡Hilda! Ella no me abría la puerta. Ella no me abría la puerta. Yo comencé a golpear la puerta con fuerza. Ella sale. ¡Toma ese celular! Más hasta ahí. Ella ya lo había apagado. Ella ya lo había apagado el ya lo había apagado el mensaje o la llamada. ¿Con quién estabas hablando? Era con mi mamá. ¿Por qué has apagado su número entonces? Si era con tu mamá, ¿por qué has apagado el número? No, es que yo no quiero que vos hables con mi mamá. ¿Por qué no quieres que hable con tu mamá? Es que yo tengo un pasado. Esa es la verdad. ¿Quieres que te diga la verdad? ¿Quieres que te diga la verdad? Yo tengo un pasado. Y es un pasado muy feo. Es un pasado muy horrible. Y yo no quiero que vos sepas el número de mi mamá, porque mi mamá te lo va a decir mi pasado. ¿Qué pasado? ¿De qué pasado me estás hablando? Yo tengo un pasado. Vos no sabes. Vos no conoces mi vida. Vos no sabes quién yo era. Si tú te vas a enterar de mi pasado, vos no vas a querer más estar conmigo. ¿Qué pasado, Hilda? ¿De qué pasado me estás hablando? Es un pasado que yo tengo, es por eso que yo hablo escondidas con mi mamá. Coloca aquí el número de tu mamá. Yo quiero saber tu pasado. No. Yo no quiero que sepas mi pasado. Cualquier cosa menos mi pasado. Cualquier cosa menos mi pasado. Yo no quiero que vos sepas mi pasado. Fue eso. Nos hemos quedado una semana sin hablar porque ella, de alguna manera, no me mostró nada. O sea, ella no me dejó, ella no me permitió ver su celular. Entonces, yo no pude, de alguna manera, saber con quién siempre ella estaba hablando. Si era con su mamá. ¿Y qué pasado es ese? ¿Qué eras? ¡Contame! Es una cosa muy fea que yo he hecho. ¿Qué has hecho?
Eu hacía, eu já não hago mais. Que hacías? Estou pensando mal, por favor, contame. Que has hecho? Que eras? Que eras? Eu... Não, vos... Se eu te voy a decir, vos não me vas a entender. Se eu te voy a... Se eu te voy a decir... Vos não me vas a entender, vos não me vas a compreender. Este... Não dá. Eu tenho um passado. Eu tenho um passado... Y yo no quiero que vos sepas de mi pasado, porque los hombres, cuando se enteran del pasado de una mujer, los hombres le juzgan. Así son los hombres. Los hombres le juzgan. Los hombres le humillan. Esa es la verdad. Yo no voy a decirte otra cosa, mas esa es la pura verdad. Esa es la pura verdad. Yo no sé más qué hacer. Yo no sé qué te voy a decir. Lo único que te puedo decir es que es un pasado muy feo. No. Eso no encaja. Yo quería encontrarle en el flagrante. No sé, sabes, pillarla, encontrarla, descubrir. Yo quería. De alguna manera yo quería saber qué es lo que estaba aconteciendo. Fue un día. Mamá estaba con papá en el garaje. Los dos estaban pintando el garaje de la casa. Yo estaba ayudando a papá y a mamá. De repente... No sé qué me nació en mí. Yo me fui al cuarto donde mi esposa. Ella estaba durmiendo. Yo me eché a su lado y también comencé a dormir. Me dormí seco. ¿Sabes cuando duermes seco, pesado? Me soñé con una serpiente que me picaba. Dicen que cuando te sueñas con serpiente, es traición. No sé... Así sabía decir mi abuelita, ¿te has soñado con serpiente? Eso traición es. ¿Te has soñado con serpiente? Eso traición es, traición es. Es lo que mi abuelita me ha dicho a mí. Yo estaba durmiendo, yo estaba soñando, me desperté. ¿Dónde está Hilda? Cuando yo me he despertado, era casi 8 de la noche, dormí mucho. Yo voy entonces al baño, no hay la Hilda, yo voy al baño. Cuando estoy en el baño, yo escucho que ella está en el teléfono, en el celular. Ella está hablando con alguien. Yo no digo nada. Yo solo escucho que ella decía, no te preocupes, el bebé va a estar bien. No te preocupes conmigo. Sí, no te preocupes. No, él no sabe de nada. Está desconfiando, pero. Él ya está desconfiando. Él está desconfiando. Pero él no se va a dar cuenta. Él está ciego de amor por mí. Él no se va a dar cuenta. Sí. No se va a dar cuenta. No te preocupes. Yo también te amo. Estoy loca para morderte. No está hablando con su mamá. Sí, yo también quiero besarte. Quiero encontrarte. Quiero encontrarte, yo quiero verte, estoy loca para verte. Y yo agarré su celular. Le agarré su celular en menos de unos segundos. Yo me acerco de ella y yo le quito su celular. Devolveme mi celular, ¿por qué me has quitado mi celular? Estaba hablando con mi mamá. Shh, cállate. Cállate. Yo agarré aquel celular.
y me salí a la sala de la casa. Comencé a llamar mami, papi, papai, mamá baja, ¿qué aconteció? ¿Por qué estás gritando tanto? Papi, mami, por favor, papi, mami. Ella comenzó a decir, no hagas eso, para de hacer eso, me estás envergonzando, para con eso, ¿qué aconteció? ¿Qué aconteció? No, yo quiero que ustedes sean testigos aquí. Yo quiero que ustedes sean testigos aquí. Voy a llamar aquí, hagas el número. Comencé a llamar el número. El teléfono, yo lo disqué allí, lo desmarqué y comencé a llamar con el número que ella estaba hablando. El teléfono comenzó a sonar, pero dentro de casa. Hay un teléfono que está sonando. ¿Cómo así? Hay un teléfono que está sonando aquí en la casa. Esta historia continúa mañana a las 11 en punto de la mañana.